tardes, televidentes. Saludos cordiales. Cuando son las 7 y 20 de la tarde, hoy nos visita la prestigiosa ganadería de Juan José Laparte. Ganadería afincada en Marcilla. Y esperemos tener una tarde movida, divertida y a poder ser sin percances. Hemos estado en ese concurso de recortadores de jóvenes promesas. En los cuales participaban cinco recortadores locales. Como son David, que lo tengo aquí debajo. José y Cristian. Y me parece que me dejó alguno. Aquí. Sí. Estábamos hablando con David, que me dejaba de nombrar a Álvaro, la que tiene ustedes ahora mismo en pantalla, que ha quedado cuarto clasificado en ese concurso de jóvenes promesas. Que se ha celebrado esta tarde en la Plaza de Toros de Azagra. Saludos a Balta, que nos está viendo o nos estará oyendo, estará haciendo sus trabajos de ordenador. Pues no, Balta, Javi lo tenemos aquí ahora, te lo enfoco. Bueno, ahí lo ves. Hoy no ha participado. Thank you.
Llega un mensaje desde Calahorra. Especialmente desde mi casa, donde mi gran mujer y mi hijo están viendo el encierro. Pues unos saludos para ellos, muchos besos, muchos abrazos. Ellos son el pilar de que yo siga andando todos los días. Uy, Javi. Alejandro le gustan mucho las vacas, como al padre. Pues como habrás visto, Javi acaba de hacer un recorte y sale cojo porque no estaba al 100%. Me imagino que por ello no habrá querido concursar esta tarde. Nos está saludando nuestro gran amigo José Luis Pejenaute, que dice que va a cambiar de sitio. Tenemos a mi
mi amigo mexicano. Este gabón precioso. Que yo doy fe de que muerde los pantalones. Y veremos a ver si hace alguna de las suyas. Bueno, acabo de recibir un mensaje de una reina que dice que Alejandro, que le ha hecho mucha ilusión. Yo me lo imagino la carita que habrá puesto. Para que vea que aunque su padre está trabajando, no puede dejar de pensar en los dos. Ya no en él, en los dos. Un besito, Alejandro.
pues estamos aquí con el amigo Karim, pastor de la prestigiosa ganadería Adrián Domínguez, que nos lo hemos subido para que vea bien las vacas. Dicen que está sobre la vaca, ¿cómo la ves? La 8. Que si se levanta, no puede mover. Se levanta y muere. Yeah.
Estamos dos, a puerta, vale. Yeah!
metido el camión. Pero tiene pinta que va a desencajonar algo, Juanjo. Veremos a ver con qué nos sorprende. No, pero hasta lo que yo sé, esto es novedad aquí. Vale, se llama.
rápido ya.